What's up, everybody? I want my carne a pedazo. Help support him. Help support my page. Gracias. Hey, y'all know what time it is. Follow my boy, Chivo Pete Vasquez. That's his YouTube channel. Everybody, make sure you guys go follow him. Like, comment, subscribe. Y'all know what time it is, man. He's gonna be dropping new shit pretty soon. Stay tuned for that. He's got a documentary he's gonna be working on. Y'all see. What's up, Blood In, Blood Out? Yeah. Órale, carnal. Hola, mi gente, aquí su compa el Pegaso. El día de ahora nos encontramos en el pino de la película de Sangre por Sangre. La razón es porque les voy a grabar una localidad de la película de Sangre por Sangre. Es donde Paco Aguilar se mete a un callejón. No es el callejón en donde tiran las pistolas, es el primer callejón en donde Paco Aguilar da la vuelta y se mete a un callejón, porque fueron dos en los que se metió. Vamos a llevarlos al primer callejón en donde la policía lo viene siguiendo y el güey da la vuelta para pelarse. Aquí su compa el Pegaso. Suscríbanse a mi canal y síganme. Chequen, mi gente, este es el famosísimo callejón en donde Paco Aguilar, el Gallo Negro, da la vuelta y se mete en un callejón cuando los viene siguiendo a la policía. Así es como luce el día de hoy este callejón. En cuanto los empieza a seguir la policía, Paco Aguilar, el Gallo Negro, da la vuelta y se mete en este callejón. Es el mismo callejón en donde se ve que ladea hacia el carro y tumba un bote de basura. Y ese bote de basura como que le bloquea la pasada al policía. ¡Macha, Paco! ¡Híjole! ¡Todavía no sigue, Paco! ¡Ya, ya! ¿Cómo lloras? ¡Ya cállate, Holmes! ¡Chale! Cheque nomás. Los botes de basura que tumbó ese güey fue más o menos ahí en donde están esos de ahí. Más o menos ahí es donde tiró el bote de basura. Chequen, mi gente. Pues sí, chequenle, mi gente. Esta madre ya luce diferente. De hecho, este callejón es más ancho que ni el otro callejón, el que en donde ya la policía los agarra donde chocan. Este callejón es mucho más ancho, no manches. Y aquí es donde vienen putiza al güey. Es como luce el día de hoy este famosísimo callejón. Ahorita vamos a ir en donde el güey salió. Vamos a ir a donde el güey salió y vamos a ver en dónde dio vuelta el güey, para que ustedes vean por dónde subió. Pues sí, mi gente, cuando Paco Aguilar llega aquí al final de este callejón, ese güey sube por esa calle, ahí por donde va esa camioneta, ahí es donde sube. Así viene Paco Aguilar. Y Paco Aguilar sube hacia allá. ¡Holmes! ¡Suelta la pata, man! ¡Se están acercando! ¡Nos van a chingar! ¡No nos van a hacer nada, vato! ¡Guacha! Esa es la famosísima calle. Y este es el famosísimo callejón. Estamos aquí del otro lado en la misma localidad donde se grabó esa escena donde vienen persiguiendo a Paco Aguilar, el Gallo Negro y a todos los vatos locos. Estos güeyes de aquí, bueno, cuando Paco Aguilar viene en el carro en chinga, se alcanza a ver en donde baja de una calle. Es esta de aquí. Paco Aguilar viene así en putiza y cuando entra al callejón se mete por ahí. ¡Ahí viene el cabrón! ¡Achale! ¡Aprieten los huevos, vatos! Vamos a
Vamos a caminarle poquito para adentro para que vean cómo luce de este lado, donde Paco Aguilar, el gallo negro, dio la vuelta para ver si se alcanzaba a pelar de la policía. Chéquenle, mi gente. El güey llega, se mete al callejón y después da la vuelta, porque aquí, como pueden ver, topa. El güey da la vuelta y sigue manejando para allá. Este callejón, les digo, está más ancho. El güey se va por ahí derecho en putiza, y más adelantito es donde se desvía así poquito, y con el mismo carro le pega un bote de basura, y ese bote de basura lo tumba. ¡Pacha, Paco! ¡Híjole! ¡Todavía no sigue, Paco! ¡Ya, ya! ¿Cómo lloras? ¡Ya cállate, Holmes! ¡Chale! Y se ve que llega el pinche policía y le pega el bote de basura al güey. Este es el mismo callejón que se usó en la película de Sangre por Sangre, en donde Paco Aguilar, el gallo negro, se está dando a la fuga porque lo comienza a seguir la policía. Así es como luce este callejón en el área de Los Ángeles. Aquí fue donde se grabó esa escena de la película de Sangre por Sangre. Este es el famosísimo callejón en donde Paco Aguilar dio la vuelta, venía por aquí, dio la vuelta, se mete ahí en cuanto lo empieza a seguir la policía, porque hay dos callejones. Hay dos callejones. Este es el primer callejón en donde se mete. Espero que les haya gustado este video. Otra localidad de la película Sangre por Sangre. Espero que les haya gustado este video. Aquí su compa el Pegaso. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Se ven en un chingo de videos bien perrones. Les recomiendo que se suscriban. Aquí su compa el Pegaso y nos vemos en el próximo video.